Estamos listos, señoras y señores. Es un honor, es un placer presentarles a todos ustedes a los jefes de jefes, los Tigres del Norte en el Gallo de Radio Activa. Pachito, rodeada de caballeros, de tigres, como a mí me gustan. Bienvenidos, ¿cómo gracias, están? Gracias. ¿Hace cuánto llegaron, tocaron tierras bogotanas? Anoche. Uy, a las 9:05. Para arrancar esta entrevista, yo quisiera preguntar cómo los ha tratado la altura, porque justamente estábamos tanteando un poquito el terreno. Recientemente hubo un partido también en La Paz que se jugaba en Bolivia, por allá. Pero eso era el triple. Sin embargo, yo decía, hey, acá en Bogotá ustedes no saben lo que es. Pregúntenle a algún artista, algún cantante, algún músico que venga de afuera. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, Hernaza estaba refiriendo ahorita que no alcanzaba resuello, decimos nosotros. La respiración. La respiración. Porque la altura, aunque venimos de México ahorita nosotros... siento así como que me falta la respiración. Sí. Pero Eduardo, que toca el sax, pues también dice que él siempre cuando estamos acá. Cuando estamos por acá, bueno, aquí en Bogotá nada más, se siente como que te falta aire para el saxofón. Claro. Se termina muy rápido, aunque lo agarras normal, pero al momento de estar tocando el saxofón, como que el aire se queda. Pero trato de no pensar en que está alto, que hay altura. Uh-huh. Ese es el secreto. Sí, para poder, y lo ignoro totalmente. Pero acuérdate que como el jefe de jefes se navega debajo del agua, pero hay que saber volar a la altura. Ándale. Ya nos adaptamos a Bogotá. Sí, porque también está bueno eso, ¿no? Como llegar antecitos para adaptarse un poco para... Porque aparte ustedes tienen... Sí. Pues sí, pero llegamos a las 9 y nos levantaron a las 4. ¡Ay, no! ¿Quién hizo eso? Eso sí fue muy antecito. ¿Quién hizo eso para regañarlo? Los jefes de jefes no se le pueden levantar a las 4. Ahí andan afuera. Miren, Pero bueno, bienvenidos al show de Twitter. Hay una cosa que me, de verdad, los hace todavía más admirables, y es que, a ver, estamos hablando y estamos viendo con los seguidores del Gallo a los Tigres del Norte, que yo creo que para todos es un honor verlos a ustedes. Y de paso agradecerles por todo lo que han hecho por la música. Pero además los ve uno elegantes, bien puestos, cumpliendo. Además van haciendo entrevistas. Eso, digamos que los artistas hoy por hoy no hacen tanto este tipo de cosas que ustedes los ha llevado a ser lo grandes que son de toda la época y a lo largo de tantos años, ¿no? Lo tenemos haciendo desde los inicios. Los Tigres del Norte siempre, nuestra característica ha sido esto, siempre cumplir y sobre todo pues estar siempre vigentes, porque es la única forma que podemos lograr estar vigentes dentro del público, físicamente, pero también con nuestras canciones, desde luego que son la base principal de poder estar aquí, ahora aquí en ese hermoso programa. Así es que yo al público pues les doy un saludo muy especial de parte de todos nosotros y agradecidos con todo el público hermoso de aquí de Colombia, porque les tenemos un respeto y un cariño muy grande y por eso nos preocupa, nos siempre queremos venir a hacer promoción, siempre queremos estar vigentes con ustedes y bueno, y a todos los países que recorremos. Yo, Pachito, usted estaba diciendo recién que estaban vestidos como de punta en blanco, como unos señores, pero aparte de todo, y le quiero transmitir también, porque usted está en otro lado, no, el perfume, el aroma que manejan estos señores. Uno va derritiéndose cada uno con espectacular. Me encanta eso. Llegan a Colombia, hay presentaciones, ¿no es cierto? Batiendo básicamente récords en presentaciones en el Movistar Arena. No una ni dos, sino tres. Tres presentaciones donde ya está prácticamente agotado, quedarían las últimas boletas, y no las tienen en este momento, pueden empezar a pedirlas. Pero ¿qué tal recibieron esa noticia? Ser los primeros en lograr esto. Pues estamos muy contentos y muy orgullosos, y a la vez un poquito nerviosos también, porque cuando se nos dijo que íbamos a estar acá en la arena, hemos estado acá en Bogotá. Ya hemos estado antes, sí, pero
ahora cuando dijeron vamos a abrir dos fechas, y tal vez depende de cómo inicie la primera y la segunda, tal vez hagamos la tercera. Y pues la bonita sorpresa fue que las dos primeras se empezaron a vender muy rápido. Entonces ya abrieron la tercera y pues es un orgullo, ¿no? Que seamos el primer grupo mexicano que va a hacer tres fechas en la arena Movistar, que para nosotros es mucho orgullo y a la vez un nerviosismo, ¿no? Porque hasta que ya estemos en el stage, ya que estamos en el escenario, es cuando ya se desahoga todo, ¿no? Que ya estamos aquí, ya ni la altura nos va a hacer, porque ya para entonces ya van a pasar 2-3 días y vamos a estar ya aclimatados a la altura. Y pues siempre venir a Colombia para nosotros es como ir a casa, porque aquí tenemos muchos años viniendo y cada vez va en aumento más nuestros seguidores y la gente que le gusta nuestra música. Aquí en Colombia es el segundo país donde tenemos más seguidores. ¿Sí? y más streams en nuestra música. Sí, en las papas. Millones de streams de nuestras canciones acá en Colombia. Y pues yo pienso que se debe mucho a que la cultura, las costumbres nuestras son muy cercas a las de ustedes. Y pues nuestros mensajes, ¿no? Siempre les llegan de una manera directa. Yo creo que a eso se debe, que cada vez que venimos por acá va en aumento el público que va a vernos. Ustedes, claro, han sido como muy cercanos, son familia, ¿no es cierto? Son familia tanto con los fanáticos, entre ustedes. Él es un hermano no reconocido. Hola, hola. Hola. Porque es muy fanático. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo van? Uy, no, perdón. Qué pena con los estaba arreglando para no, venir a vernos. Todo iba tan elegante. Todo iba tan bien. A qué pena, de verdad, con los invitados. ¿No es cierto? Sí, me encantaste. ¿Sí son hermanos? Con ella sí, parecemos? Claro. ¿En serio? Sí. ¿Por? Ella fue adoptada. Ah, ok. Porque Pedro y Pablo sí son hermanos, ¿eh? No, sí. Pedro y Pablo eran hermanos. Pues pero bienvenido al programa, cuñado. Muchas gracias, qué honor tenerlos aquí con nosotros, gracias por acompañarnos y por hacer casi que un sueño realidad, pues, de tener a los Tigres del Norte, que son más rock and roll, sí, pues es que ayer estaba viendo la historia de ustedes, videos, además rockstars, porque se han juntado con personajes como Zac de la Rocha. Claro. Por supuesto, en el Unplugged. ¿Cómo fue ese contacto con él, ese mundo del rock hasta allá? ¿De quién fue el interés ahí? ¿Cómo llegó eso? Bueno, siempre Zac ha sido como, siempre nos hablaban de él en Estados Unidos y tratamos de contactarlo y nos hicimos amigos y le hicimos la invitación para que nos acompañara en el concierto en el Unplugged, el primer Unplugged que los Tigres del Norte hicimos, y creo que uno de los primeros de los grupos mexicanos. Sí, señor. Él ha sido una persona que, igual que nosotros, que es un tesonero, es parte de un grupo en lo cual también él trabaja también mucho con organizaciones, igual que nosotros. Es activista también. Él es activista y tiene una gran relación en lo que hacemos nosotros con las canciones. Así es que hicimos un tema, Somos Más Americanos, que lo hicimos juntos y fue un contacto muy bonito porque en la hora de hacer las prácticas, en la hora de avenirnos a qué es lo que vamos a hacer, los arreglos, pues también puso algo de lo que él hace dentro de la música, en el bass a Hernán. Claro. Le uy, dijo, esa parte cuando hicieron eso. Esto es lo que yo hago cuando. No, fue una locura. Y luego tocó el bajo sexto también, que era muy importante, ¿no? Para que El tuviera su toque, ¿no? La canción de él tuviera el toque. Y se lo aprendió ese día, ¿verdad? Sí, ahí. Nos tocaba el bajo sexto y ahí lo aprendió. Se lo enseñaron rápido, ahí se lo mostraron, prendió los tonos, lo tocó, practicamos y grabamos y filmamos ahí. Salió. Perfecto. ¿Algún otro artista del mundo del rock and roll, pues, que ustedes hayan tenido en la mira como para decir, hagamos algo con este personaje? Pues en ese Unplugged también Calamaro, ¿no? Se bueno, claro. Calamaro, sí. Que se considera uno de los rockeros latinos, argentinos, que también cuando él llegó y que practicamos el Unplugged de los Tigres del Norte en Friends, sí. No tuvo como
así horas y horas de que vamos a practicar. ¿Sí? Porque ellos escogieron la canción que ellos querían cantar. Ah. Y pues ya venían muy preparados, muy preparados y fue como más rápido, más fácil. Exacto. Pero la adaptación de ellos fue como de amigos, ¿no? Como que ya nos conocíamos, inclusive también Juanes, que es su paisano de ustedes. Sí, 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 sí. Y todos los que están en el Unplugged, pues nos hicieron sentir muy halagados con la manera como llegaron con nosotros. Fue una química instantánea, ¿no? Y en el rock, pues sabemos que pues es, aparte de que es un género diferente al nuestro, pero la relación que hay en lo que ellos cantan y lo que nosotros cantamos. Total. El público que ellos han dirigido, pues somos pueblo, somos la gente que consume esa música, ¿no? También tenemos nosotros un disco con rockeros, ¿no? Que nos hicieron un homenaje. ¿Cuántos años hace? Del 2000. Sí, en el 2000 se hizo un tributo a los Tigres del Norte con varios grupos de rock, entre ellos pues La Maldita Vecindad, Las Víctimas del Doctor Cerebro, por Molotov, ejemplo, La Lupita, Molotov, Eli Guerra, uy, tantas artistas que ahorita no se me vienen a la mente, pero fue un tributo, canciones de los Tigres del Norte, mm-hmm. Café Tacuba, sí, interpretadas a su estilo, y eso fue algo muy padre. Se hizo en el 2000, creo que Julieta Venegas, que es ahora un poquito ella más popera que rockera, pero participaron también en ese proyecto, y fue algo muy bonito porque escuchar las canciones adaptadas pues al rock y al estilo de cada uno de ellos, pues fue muy bonito. Siempre cuando hacemos este tipo de cosas, lo más padre es que las canciones nuestras, ellos respetan mucho el estilo de los Tigres, adaptan y como que van siguiendo un poquito también la misma línea. El Gran Silencio también participó con América, así que pues tenemos grandes, como digamos que una gran comunión con los rockeros, y que hay una identificación total. Siempre donde vamos a algún festival que hay un grupo de rock, siempre se acercan. Y tengo una anécdota, Oscar no lo platica porque Oscar no le gusta mucho presumirlo, pero cuando hicimos un trabajo con Maná, un proyecto con Maná. Sí. Alex, que yo los he ido a visitar también a sus conciertos, siempre me pregunta por Oscar, porque él dice que cuando nosotros trabajábamos en el área de la Bahía en San José, que él iba a Oakland con el señor Ontiveros. Ah, sí. Y que se ponía atrás del escenario cuando los Tigres tocaban, y que Oscar lo motivaba a él para tocar, porque Oscar tocaba ese estilo. Claro. Como de rock pesado. Opa. Platícales tú, porque a ti no te gusta. A ver. Tremendo baterista. Es un orgullo y un placer. Pues yo no me daba cuenta que estaba ahí, y además. Pero después me dijeron que él estaba ahí atrásito de la batería. Y, atento. Sí, y una vez que lo miramos, ¿te acuerdas que le dijo al cantante, ¿cómo se llama este? A Fer. Mira, este sí le pega duro también, este le pega duro a la batería. Te rompe los cueros, le dijo. Sí. Entonces existe una gran comunión con los rockeros. Sí, claro, sin duda. Por,